Saludos y gracias a los estudiantes, profesores e interesados por la historia que estáis siguiendo mi serie de vídeos sobre metodología, sobre historiografía, sobre relación con la sociedad, en fin, sobre la historiografía del siglo XX, pero sobre todo enfocado hacia la historiografía del siglo XXI. Bueno, hoy rematamos la historiografía marxista, tal como se manifestó a lo largo del siglo XX, y nos quedaba hablar más de la historiografía marxista inglesa, que es la tendencia más interesante del marxismo historiográfico del siglo pasado. Nos vamos a referir a los aspectos comunes que tienen los diferentes historiadores que nos sirven de referencia. Hay evidentemente cierta diversidad individual, pero muchos elementos en común. Empezando ya por el desprecio hacia la carrera académica, porque a que yo sepa ninguno de ellos, los importantes, pues hicieron la tesis doctoral, sino que se dedicaron principalmente a fomentar su carrera historiográfica, al conocimiento y a la difusión de ese conocimiento, para fortuna de nuestra profesión. Tampoco Jacques Le Goff había hecho su tesis doctoral, y el propio Marc Bloch presentó diversas investigaciones suyas como tesis de Estado, cosa que en aquellos tiempos era posible. O sea que lo importante era la carrera historiográfica para ello. Bueno, todos estos aspectos comunes que tienen entre sí los historiadores marxistas británicos, pues claro, son a su vez compartidos con la escuela de Annales, pero hay diferencias de énfasis, de tema y de enfoque que hay que hacer notar. Voy a referirme a los paradigmas compartidos, a los cinco paradigmas principales compartidos por la historiografía marxista inglesa. En primer lugar, ya lo hemos dicho, la especialización temática en conflictos, revueltas y revoluciones, muy productiva. Por ejemplo, en el caso de Hilton para la Edad Media, pues el levantamiento de 1381, para la Edad Moderna, Hobsbawm, todos los movimientos sociales preindustriales, el movimiento obrero, Thompson también para el movimiento obrero, Hill estudió la Revolución Inglesa, Carr la Revolución Rusa y Rude la Revolución Francesa. Por lo tanto, fue muy productiva esta especialización temática de los historiadores marxistas ingleses. En segundo lugar, también se dedicaron al estudio de las transiciones de la antigüedad al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. En el primer caso, Perry Anderson es indispensable, y también después el debate Brenner de la transición entre el siglo XV y el siglo XVI, y por supuesto Maurice Dobbs sobre, en general, la transición del feudalismo al capitalismo. En tercer lugar, podemos hablar de la aportación teórica y metodológica. Ya lo hemos comentado en las dos sesiones anteriores, los trabajos de Carr, los trabajos de Hobsbawm, de Thompson, muy, muy centrado en la, como Pierre Villard, en el debate con el marxismo estructuralista de origen francés. En cuanto al compromiso, también muy compartido por todos ellos, pues eso se inició dentro del Partido Comunista Británico, su compromiso con la clase obrera inglesa, y después también, en general, con la lucha contra el fascismo que les tocó vivir. Después de 1956, la mayoría se fueron del Partido Comunista Británico, y el compromiso ahí en ese caso ya sería con la nueva izquierda, con los movimientos pacifistas, sobre todo el movimiento contra el desarme, en el que se implicó I.P. Thompson mucho, hasta el punto que anunció que durante un tiempo iba a dejar de escribir por ellos. Era muy serio, tanto en el tema de la investigación como en el tema del compromiso social. En quinto lugar, como elemento común menos conocido o menos valorado, sobre todo en historia contemporánea, es los estudios de mentalidad social que hicieron, muy influidos por la antropología. Pues en el caso de Rodney Hilton, pues la conciencia de clase del campesinado medieval, de Georges Roudet, pues la multitud en la historia,
¿Qué más? Pues Hobsbawm sobre los rebeldes primitivos, Thompson, su articulito muy importante sobre la economía moral de la multitud y también la formación de la clase obrera en Inglaterra, donde la parte de cultural y de mentalidades está, se le dedica mucha atención. Bien, a esta historiografía marxista inglesa, pues como todas las corrientes historiográficas, pues eso, nacen, se desarrollan y mueren. Nunca mueren del todo, porque hay una parte de su aportación que queda para los futuros paradigmas, como pasa con otras tendencias historiográficas importantes, no solo del siglo XX, sino también del siglo XIX, como ya sabemos. Passant Present tuvo una vida breve, ¿no? Entre 1952 y 1989, si la comparamos con la escuela de Anales, breve pero productiva. El problema que tuvimos en la historiografía española es en los 80, cuando recibimos, digamos, las publicaciones de crítica de Grijalbo y del siglo XXI sobre la historiografía marxista inglesa, pues ya estaba en retroceso aquí la nueva historia. En España en eso muy tardó por culpa de una dictadura que retrasó todo lo que fuera la relación de la historiografía joven española con el exterior. Entonces, en ese sentido, ¿qué decir? Que en los años 90, en un contexto que todos sabemos conservador, al que nos hemos referido varias veces, pues vemos que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el debate historiográfico ya migra de la historiografía marxista al posmodernismo con claridad, y ahí pierden posiciones los historiadores marxistas ingleses, que aún así, a través de Hobsbawm, pues continúan prácticamente hasta hace poco, ¿no? Porque la longevidad de Eric Hobsbawm pues ayuda a que podemos hablar de la longevidad del último representante de la historiografía marxista inglesa, lo mismo que pasó con Jacques Le Goff, que también pues eso, llegó a los 90 años, etcétera, y fue el último representante de la escuela de Anales, lo cual no tenemos otra cosa mejor que hacer que celebrarlo, naturalmente, porque se pudo hacer, pudieron hacer de puente con las nuevas generaciones. Claro, esta decadencia de la escuela de Passant Present decía que tiene lugar en un contexto conservador en los años 90, pero ya en los años 80 se nota ese contexto desfavorable. De hecho, la crisis general del marxismo es anterior a la caída del muro de Berlín. Ahora, en 1989-1991, que se inicia pues la transición en la antigua Unión Soviética del socialismo llamado real al capitalismo, pues claro, muchas cosas como unas fichas de dominó cayeron, ¿no? No solamente el muro de Berlín, y eso afectó esa caída del muro, no solamente al marxismo-leninismo, que era la ideología oficial de esos regímenes en el este de Europa, y eso evidentemente cayó, pero también arrastró al conjunto del marxismo, y no solo arrastró al conjunto del marxismo la caída del muro de Berlín, sino que también arrastró al pensamiento progresista en general, incluso al liberalismo, que ya casi nos hemos olvidado que tuvo un origen progresista y ya a partir de los 80, pero sobre todo en los 90, se transformó de un liberalismo progresista en todo el mundo al neoliberalismo, a un liberalismo reaccionario neoconservador. Por lo tanto, en ese contexto es en el que tiene lugar, pues eso, la decadencia de la historiografía marxista en general y de la historiografía marxista inglesa en particular. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda del marxismo historiográfico para el siglo XXI? O mejor dicho, ¿qué salvamos del marxismo historiográfico del siglo XX para el siglo XXI? Voy a hacer también cinco notas al respecto. En primer lugar, el paradigma social. Es muy importante hoy, en el siglo XXI, para que no se crea muchos que el compromiso del historiador
se reduce a lo identitario, es decir, que el compromiso con la sociedad, el paradigma social, sigue siendo tan importante en el siglo XXI como en el siglo XX, aunque no solo, porque claro, ahora es más plural, pues digamos, el compromiso del historiador, incluso del historiador progresista. Otro aspecto muy importante que hay que salvar para la historiografía del siglo XXI, del marxismo historiográfico del siglo XX, es el método de análisis de los fundadores. Yo creo que en mi libro La base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels, que acaba de publicarse, demuestro la superioridad del marxismo fundacional para entender un hecho tan complejo como el hecho nacional. Entonces, el marxismo en el siglo XXI sigue siendo una metodología para el análisis de fenómenos sociales complejos, insustituible. En tercer lugar, hay que hablar de la importancia que tiene en este siglo nuevo en el que estamos toda la referencia del marxismo del siglo XX en tres cuestiones que están relacionadas: el tema del futuro, el tema del compromiso y el tema del progreso. A diferencia de Anales, la historiografía marxista nos enseñó a situar el futuro en el continuo pasado, presente y futuro, y de eso no podemos prescindir, porque ¿qué pasa? Que los fines de la historia, eso lo estudié en un trabajo no hace mucho, los fines de la historia que se nos plantean en el siglo XXI, algunos son tan aterradores que necesitamos de la historia y de un enfoque pasado, presente y futuro para discriminar y apoyar aquellos futuros que puedan hacer más felices que infelices a los humanos, ¿no? Entonces sigue siendo muy importante la relación pasado, presente y futuro en el siglo XXI. También el compromiso, ya hemos hablado mucho de él. La historiografía marxista es un ejemplo de compromiso social de la historia, y es muy importante en el siglo XXI, ya lo decíamos, para que no solo el compromiso se concentre en lo identitario. Y también para impulsar esa nueva idea de progreso que está en la sociedad. O sea, por mucho que dijera el posmodernismo, el proyecto ilustrado no termina, porque la gente no quiere que termine. Todo el mundo quiere ser moderno y todo el mundo quiere ser progresista y todo el mundo quiere ser ilustrado. Entonces, en eso no podemos ceder. La historiografía del siglo XXI, así como cualquier proyecto que se quiera presentar historiográfico en el siglo XXI, no es nada si renuncia al paradigma social. También se puede decir que no es nada si renuncia a la idea del progreso que ha caracterizado el nacimiento de las ciencias sociales entre el siglo XIX y el siglo XX, y sigue estando vigente hoy en día. ¿Cómo si no? En el manifiesto de Historia Debate del año 2001 dedicábamos una de las propuestas a hablar de la nueva ilustración. ¿Cómo si no? Hoy en día está más vigente que nunca la idea de progreso que protagonizó en el siglo pasado no solamente el marxismo, sino otras corrientes progresistas, porque vivimos un momento peligroso para la humanidad, su presente y su futuro, con el auge del fundamentalismo, del racismo y del autoritarismo. Por lo tanto, eso, paradigma social, método de análisis, futuro, idea de progreso y compromiso social de la historia. Claro que el siglo XXI es el paradigma de la complejidad, tanto en el plano científico como de la complejidad social generada por la propia globalización. Por lo tanto, nosotros proponemos que en el nuevo paradigma emancipatorio del siglo XXI, además del marxismo, pues haya
que contar con el paradigma ecologista, el paradigma feminista y el paradigma global. Sobre esto hablaremos más adelante, cuando ya dejemos atrás la historiografía del siglo XX y entremos más de lleno en las últimas tendencias en la historiografía del siglo XXI. Bueno, nada más. Para saber más, yo, en cuanto al uso creativo, sin seguir un manual, en definitiva, de las categorías fundacionales del marxismo, pues ya lo dije, la base material de la nación es la lectura que recomiendo. Sobre el siglo pasado, sobre la historiografía marxista del siglo XX, pues en el caso del mundo francés, ya lo dije, Pierre Vilar, la historia marxista en Historia en Construcción, del mundo hispano o latino, si se quiere, el libro de Joseph Fontana, Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social, y para el mundo anglosajón, pues los trabajos de la historiografía marxista inglesa. En primer lugar, Los historiadores marxistas británicos, un libro de Hartlett Kay, donde repasa un poco lo que es la escuela de Passant-Presse, imprescindible, editado por la Universidad de Zaragoza. Me sorprende que no cuente con Carr, por ejemplo, con E.H. Carr. Bueno, supongo que será por su origen conservador y porque siendo marxista no militó en el Partido Comunista Británico, pero vamos, es un error. Igual es un error a Georges Jourdet, por mucho que se dedicara a trabajar sobre la realidad francesa, dejarlo fuera de ese libro, El historiador marxista británico, muy interesante. Y desde luego, y termino con eso, la compilación de artículos sobre cuestiones de método y de historiografía de Erich Hobsbawm, que no hace mucho publicado en español, que se titula Sobre la historia. Nada más, el próximo episodio nos vamos al otro lado. Vamos a hablar de la influencia del postmodernismo en la historiografía global entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Muchas gracias.